no es la primera vez, no es la primera vez que surge algún equívoco cuando discutimos algún documento o cuando aparecen distintas posiciones entre algunos compañeros de la coordinación y la asamblea. No acuerdo con el antagonismo que planteaba entre la carta y las intervenciones de la asamblea. Más aún, sobre todo porque Ana Yud opinó sobre la carta, aportó sobre la carta, pero lo que propuso fue otra cosa. Dijo que hacía falta algún tipo de documento contundente, breve, sintético, que se inscribiera políticamente en la situación. Que efectivamente se ha planteado entre nosotros. Nosotros no podemos decir que no nos importa el lenguaje televisivo. No podemos decir que no nos importa el lenguaje de Twitter o de Facebook. Si la pornografía del lenguaje televisivo construye el sentido común de la gente y produce un giro a la derecha, la desesperación que hay aquí, en nosotros y en mí, es que tenemos que encontrar un lenguaje que desbarate esta maniobra. Es cierto que está en disputa la verdad. Y es cierto que hay una operación persistente, sistemática en la Argentina y en América Latina, donde el imperialismo ha tomado la iniciativa de desestabilizar a los gobiernos que encabezaron los procesos de cambio en la región. Y está clara la intervención de la embajada, no solo por el aporte de O'Donnell, sino porque es fácil para nosotros leer la conexión y la operación entre la embajada, los servicios de inteligencia y una derecha que se parece cada vez más a los personajes del cementerio de Praga. El radicalismo dejó de ser en la vida política argentina el garante de la democracia. Tiró por la borda hace largo tiempo su historia. Es parte de una operación donde nosotros tenemos que rechazar, digo por el título de la carta, el lenguaje mortífero de la oposición, el lenguaje de muerte que tiene la oposición. Es la oposición el que necesita instalar muertos en este proceso en el que tenemos un gobierno que inauguró una política en derechos humanos histórica en América Latina y en el mundo. Desde ya que me siento avergonzado como judío y como argentino de una dirigencia que no me representa, pero pensaba que esta dirigencia de la comunidad judía políticamente y funcional a la dirigencia que desde hace más de una década está en el gobierno israelí, es la misma dirigencia que fue el autor intelectual del magnicidio y el asesinato de Rabin. Un mes antes del asesinato de Rabin, esa dirigencia israelí lo acusaba a Rabin de ser nazi y transitaba las calles de Tel Aviv y de Jerusalén con la imagen de Rabin vestido como SS. Este lenguaje fascistizante de una parte de la dirigencia política y de la comunidad, de esta dirigencia de la comunidad judía, no es una sorpresa. El otro día se sustanció el juicio del Vesubio, juicio en el que fueron condenados los responsables del crimen y donde en un alegato magistral dos jóvenes fiscales demostraron la responsabilidad de los imputados.
Una de las víctimas en este juicio fue el homicidio y desaparición de Beatriz Perosio. No había ningún miembro de la Asociación de Psicólogos ni en el alegato ni en el cierre del juicio. Pero un aspecto del juicio, organizado como denuncia, estuvo no solamente en la imputación de genocidio y en la violencia de género con las violaciones. Específicamente, un bloque del juicio que logró demostrar que muchos de esos jóvenes fueron desaparecidos y asesinados y torturados, no solo por sus condiciones militantes, sino por su condición de judíos. ¿Dónde estaba la dirigencia de la AMIA y de la DAIA al lado de esos familiares que después de 30 años y gracias a un gobierno que anuló las leyes de obediencia y el punto final, puso al Estado en una dimensión política y ético-jurídica inédita en la historia de América Latina y en el mundo? Yo estoy de acuerdo con el planteo de Alan, de David. Estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos que medir los tiempos. La derecha en la Argentina aprendió a movilizarse. Y el 18F muestra que una parte del Poder Judicial se organizó como partido político para disputar el poder en la Argentina. Ellos pretenden que Cristina no gobierne, pero va a gobernar y va a seguir tomando decisiones. Ellos han querido empantanar y embarrar la lógica de un proceso que en este último periodo viene a profundizar todas las políticas de transformación democrática. Y eso es lo que los perturba, los irrita y les molesta. Y esto no va a parar. De modo tal que nosotros, en algún documento breve que consigne con particularidad estas cuestiones, debemos decir nosotros estas cuestiones con claridad. Primero, debemos exigir como primera cuestión en ese documento el esclarecimiento del atentado de la AMIA y de la embajada, responsabilizando al Poder Judicial de una morosidad que la sociedad argentina y los familiares no deben soportar. La segunda cuestión. La Corte tiene responsabilidad en la investigación de la voladura de la embajada, porque la Corte anterior, con Levene y con Pisordi, dos antisemitas conocidos, cajonearon la caja e introdujeron algo que nosotros tenemos que rechazar con claridad en un documento sencillo y claro, que es la versión antisemita de que hubo una explosión al interior de la embajada y de que los dos fueron un autoatentado. No me banco, y lo dije en otras asambleas, ese tono provocador, ese contrabando de antisemitismo bajo la figura del antisionismo de Luis de Lía. No me lo banco. Y no creo que nosotros tengamos que hacer una mención particular, pero sí tenemos que desbaratar entre tanto cruce discursivo esas cuestiones que vienen apareciendo con la Baqué y con Delía y con otros, de decir que en los dos casos hubo un autoatentado. Y la tercera cuestión es asumir la responsabilidad nuestra, de este Estado, de este gobierno y de esta sociedad civil, y mostrar que tenemos un compromiso con los familiares del atentado de la AMIA. Nosotros tenemos que movilizarnos después del 18. Tenemos que preparar una enorme expresión civil y republicana y popular el 24 de marzo, porque no vamos a abandonar la conquista más relevante que abrió el proceso democrático en la Argentina. Y entonces sí que el documento tiene que tener amplitud y tiene que invitar a reflexionar a un progresismo que
ha girado a la derecha. La verdad que resulta irritante, patético, doloroso verlo a Bonazo en TN o en otros programas. Entonces yo creo que el documento tiene que aportar en ese sentido. No hay una contradicción. Lo que planteó Yud es que hace falta un documento preciso, urgente, claro, con algunas consignas que nos permitan movilizar y que nos permitan intervenir, y visto que es como los escritos de Sion. No importa que fueran falsificados y apócrifos, tuvieron eficacia política para que Napoleón Bonaparte instalara el estado de excepción, responsabilizando de la conspiración a Rosacruces y a judíos. Con lo cual, nosotros tenemos que encontrar la manera, junto a otros sectores, de desbaratar esta maniobra descomunal. Esa es la desesperación que se expresó hoy aquí, y los compañeros de la dirección tienen que entender que no está la discusión de la tradición de los documentos. Está una apreciación política de una asamblea que está diciendo: nuestro lenguaje tiene que ser fuerte, contundente y urgente.